mismo, Guido Moggia, felicitaciones, fin de semana perfecto para vos. Pole position, victoria en la carrera del sábado, victoria en la carrera del domingo y irte con la mayor alegría de San Nicolás. Sí, bueno, muy, muy orgulloso, muy contento con el resultado de este fin de semana. Se nos dio un fin de semana redondo, sin fisuras, un auto impecable. Gran trabajo del equipo, un buen rendimiento mío. La pista fue en constante evolución, uno se tenía que ir adaptando a ese cambio. Y bueno, la verdad que muy, muy feliz con este resultado redondo. ¿Dónde estuvo la clave en todo el fin de semana? Porque del viernes al sábado se notó un cambio importante en el auto y ahí es donde apareció. Trabajamos mucho de viernes a sábado, como bien vos decís. Tuvimos que tocar varias cosas, yo cambiar muchas cosas también. Y eso, bueno, fue la clave para llegar al rendimiento. La clave fue el rendimiento. Teníamos muy buena velocidad en tránsito. Y bueno, esa fue la clave para estar tan firme todo el fin de semana. Después de lo que viviste en la carrera de ayer, ¿era esperado este resultado, esta diferencia que lograste en la carrera del domingo? Sí, me imaginaba estar firme. Por ahí que alguien me haga un poco de pelea en los primeros metros. Pero bueno, la buena largada que hice no permitió eso y pude correr tranquilo. Un campeonato que habías llegado por ahí un poco cortado con los punteros. ¿Se mantienen las esperanzas después de este fin de semana, de la cantidad de puntos sumados y teniendo en cuenta quizás el abandono de Moscardini, el mal resultado de Polakovic? Y los objetivos van variando de acuerdo a los resultados que vamos teniendo. Pero bueno, por ahora estoy concentrado. Pasó a segundo plano el campeonato y me concentro solo en las carreras y correr, tratar de ganar. Con todo a Buenos Aires ahora. Sí, tal cual. Así que nada, con mucho trabajo con el equipo vamos a tratar de llegar con este nivel y buscar un resultado parecido. Muy agradecido a ellos. Bueno, felicitaciones Guido, te llevaste todos los puntos y las dos victorias aquí en San Nicolás. Gracias por pasar por Mundo Sport. Vale, gracias a vos.